Bueno, creo que ha sido una derrota merecida, hemos estado mal, no, creo que no estuvimos a la altura del partido, la verdad que ellos estuvieron muy bien, nos han superado en prácticamente todas las facetas del juego. Y nada, poco más hay que decir, todavía queda bastante. Es un equipo que no es sospechoso de, no somos sospechosos de no tener la capacidad de superación. El año pasado pasó algo parecido y poco más. Hay que seguir trabajando y ya está. Es verdad que el equipo no estuvo bien, pero también es verdad que no somos un equipo, como ha dicho tu compañero, sospechoso de falta de actitud, de falta de interés, de falta de compromiso. Hoy ha sido un mal partido, todavía queda liga. El año pasado parecía todo imposible también. Estábamos a muchos puntos, ellos estuvieron prácticamente toda la liga por delante de nosotros. Y bueno, en ningún momento y en ningún caso este equipo va a bajar los brazos. Creo que es un buen momento para también mirarse cada uno, ¿no? Ver lo que se puede mejorar, lo que no hemos hecho bien hoy. Está claro que la opinión en el fútbol es el hoy, pero bueno, estoy seguro de que vamos a ser capaces de darle la vuelta a la imagen de hoy, como ya lo hemos hecho en años anteriores y esta misma temporada. Estamos enfadados, cabreados con nosotros mismos. Y por nuestro partido, pero bueno, está claro que ha sido un mal partido. Obviamente no estoy al 100%, estoy jugando ahí un poco pues, porque también quiero intentar aportar, quiero intentar ayudar al equipo. Estamos en un año complicado en lo que viene, en lo que a lesiones se refiere. Pero bueno, lo dicho, no, ningún caso es excusa ni motivo para haber hecho un mal partido hoy. Un equipo a estas alturas de liga no va tercero por casualidad, ni por suerte, ni porque juegan al límite del reglamento, ni por estas historias, ¿no? Ellos son un equipo que hacen muchísimas cosas bien, lo viene demostrando la temporada pasada, bueno, hace 2 temporadas, la temporada pasada sobre todo, que estuvieron en puestos Champions prácticamente toda la liga, esta temporada también. Y la verdad que lo he dicho, ¿no? Nos han superado, hay que darle la enhorabuena por el partido que han hecho hoy, pero también lo que tú dices, ¿no? Queda mucho, queda liga, queda muchos puntos. El año pasado llegamos a estar a 13 puntos de Champions y al final fuimos capaces de lograr el objetivo. Y ya está, momento de mirarse al espejo, de hacer autocrítica y de seguir trabajando, no hay otro. Sí, el fútbol es, por un lado, cuando ganas es bueno y malo porque siempre te da la oportunidad de ganar, de volver a ganar o de no volver a perder, ¿no? Tenemos la experiencia de hace poco de Mallorca, que salió un mal partido y enseguida le ganamos al Barça y parece que el equipo había vuelto. Evidentemente las opiniones hoy van a ser negativas y que somos un desastre, pero nosotros sabemos lo que somos, sabemos lo que representamos, sabemos el esfuerzo que estamos haciendo a lo largo de esta temporada con todas las situaciones que hemos vivido adversas, y no vamos a bajar los brazos en ningún caso. Tenemos una gran oportunidad para el viernes, volver a darle la vuelta y obviamente también la Champions, que es una gran ilusión para todos.